La época navideña es mágica. Todo es bello en Navidad. Pero, ¿qué camello tan berraco tiene la Navidad? Nuestros hogares cambian con la Navidad. Comencemos por ese chamizo gigantesco llamado arbolito de Navidad. Dígame, ¿qué puede haber más mamón que armar un arbolito de Navidad? O sea, yo no sé por qué, con la tecnología, a la velocidad que va, a ningún ingeniero electrónico se le ha ocurrido inventarse un árbol navideño que fuera como una sombrilla. ¡Pam! Salieron las ramas y listo, papá. Las ramas saldrían junto con las bolitas y el cable con los bombillos. Pero no, no se les ha ocurrido. El tronco del árbol, ¿por qué lo hacen en 6 secciones? Tiene una explicación, para que uno se machuque. ¡Para eso lo hacen, de aposta! Después de ensamblarlo, hay que empezar a meter las luces y las bolitas. Las luces. A estas alturas de la vida, la tecnología no ha podido descifrar por qué esa bendita extensión que se guardó completica hace 12 meses, hace un año, funcionaba perfectamente, sellada la cajita con cinta pegante en la cual todos los bombillitos alumbraban, ya no funciona. Eso es típico. Uno la enchufa y más de la mitad de los bombillos fundidos. Y empieza toda la familia a cambiar bombillitos a ver si funcionan, Dios mío santo, cosa que no va a pasar. Lo que quiere decir que paila. Hasta ahí llegó la arma del árbol, porque a esa hora, ¿dónde consiguen una ferretería para comprar una extensión navideña? En ese momento es que la mujer de uno, que es la asesora de obra, dice, bueno, mañana continuamos con el arbolito por lo de la extensión, pero aprovechemos que todos están aquí y vamos a armar el pesebre. Armar el pesebre, papá. Vean, se los digo una vez. Yo me armo un rompecabezas de 10.000 piezas. ¿Pero un pesebre? Papito, eso tiene más cosas que un plebiscito, por el amor de Dios. Para eso, que si la mujer de uno ve que el pesebre de la vecina mide 10 metros y el de ella 5, se le dañó la noche a ella. A las mujeres les encantan los pesebres gigantes. Hasta metro y transmilenio tiene esa vaina. Y animales, los que quiera. Mejor dicho, eso no debería ser un pesebre, sino otra arca de Noé. Eso tiene burros, vacas, toros, ovejas, patos, camellos, palomas, perros. Hay unos pesebres modernísimos. Antes hacíamos novenas con panderetas, con maraquitas. Ya no. Las novenas las terminan con musicales de Jesse Uribe y Sancocho de Paola Jara. Miren, hay una costumbre azarosa que es esa de matar el marranito en diciembre. Por Dios, le ponen chamizo, lo prenden. Primero lo engrasan y que la gente lo persiga. Y después de que matan al animalito, lo meten en esa fogata cual rito satánico. No hagan eso con los animalitos. No emborrachen el pavo. ¿Emborrachar el pavo para matarlo? Señores, por favor, lo último que quisiera el pavo en vida es que sus hijos pavitos se llevaran la última imagen de su papá con media de aguardiente bajo el brazo. Así que en esta Navidad, no al maltrato animal y... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh!